A una amiga. Ya llegó la especialista en difusión cultural Cristal Irigoyen. Y pues vámonos no, en Cristal, vámonos en chinga, mi querida Cristal, en el Cristal del Arte Sin Censura, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo están, Toño? ¿Cómo están nuestros queridos amigos de Vámonos en Chinga con Toño Ruiz y de Sin Censura? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. ¿Qué onda? Pues nada, hoy traes un tema que es pesadón. Bueno, en pu punto número uno, hoy Cristal nos va a hablar de cómo es importantísimo que podamos recurrir a otro tipo de expresiones culturales y no solamente ir al Cinemex, al Cinépolis y estos típicos cines, ¿no? Cadenas que tienen ahí comerciales. Si usted vive en la Ciudad de México, hay un lugar llamado la Cineteca Nacional, que imagino usted conoce. Si usted vive en el interior de la República o acá en los Estados Unidos, cuando vaya a la Ciudad de México, no se lo vaya a perder. Un lugar en el que uno puede pues disfrutar del séptimo arte de una forma muy, muy distinta. Ahora bien, Cristal fue ahí a la Cineteca Nacional y vio una película muy dura, una película que se llama Los Lobos, de Samuel Kishi, sobre una mamá que llega aquí a los Estados Unidos con sus dos hijitos, y ese ya lo sabe usted. Pues obviamente el drama y lo terrible que resulta para muchas familias, obviamente buscar ese, el sueño americano que a veces se convierte en pesadilla, pero que al fin y al cabo, pues uno busca en todo caso sacar adelante a su familia a pesar de todo. Vamos, legitima esa situación tan importante que es sacar a nuestra familia adelante y cómo es que como seres humanos hemos evolucionado gracias a la inmigración. Pero bueno, mi querida Cristal, perdón, yo siempre me aviento estas introducciones larguísimas. El micrófono es tuyo. Gracias, gracias, Toño. No, no, no te apures, hombre. Somos un buen par de comunicadores. Me encanta colaborar contigo y está padre que le pongas más crema a los tacos. A mí me gusta que también intervengas. Bueno, sí, así es. Me di una vuelta en la Cineteca Nacional y en esta ocasión me acompañó un colaborador que aprecio mucho que se llama Julio López. Él es compañero de la sección de cultura también de los que andamos ahí en los bajos mundos del arte y la cultura. Bueno, pues Julio, que es un experto en cine, en cinematografía, me acompañó y bueno, pues esto fue lo que les preparamos para el día de hoy. Vamos a verlo y ya regresamos, platicamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Sin Censura? Me encuentro aquí en la Cineteca Nacional con mi querido amigo y colega Julio López. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Que la Cineteca se convierte en toda una experiencia, sobre todo para aquellos que nunca han venido, ¿no? O sea, lo primero que tienen que saber es que hay todo tipo de películas, no nada más películas para cinéfilos profesionales o críticos de cine, no. Aquí hay películas para todos los gustos y para todas las edades, porque hay incluso una matiné los fines de semana, entonces también hay posibilidad de ver películas en familia con los hijos más pequeños. Echas un ojo a la cartelera, más barata que en los cines tradicionales. Sí te puedes venir a echar una chela, ¿no? También ¿Ya hay bar, vieron? ¿verdad? Aquí Sí, hay justo lo que te iba a decir, hay una terracita que los jueves por la tarde tocan música en vivo, te puedes venir a tomar una copa de vino, una chela, entonces, y pasarla y bastante bien. pasarla bastante bien, Vamos ¿no? a ver el estreno de Samuel Kishi, Los Lobos, una película mexicana. Estrenó el Festival de Cine de Berlín, le ha ido muy bien en otros encuentros cinematográficos en México y en el extranjero. Como bien dices, se estrenó hace muy pocos días aquí en la Cineteca Nacional y es la historia de dos niños y su madre que viajan a Estados Unidos con, pues digamos, en busca de una mejor vida, ¿no? La verdad Me es que llamo, bueno, Clément Payet y solamente también invitarlos para hacer, obviamente, una presentación del gran dibujante de cómics que allá se llama Manga, que se llama Osamu Tezuka, que de hecho está haciendo, proponiendo, digamos, sus películas aquí mismo en la Cineteca Nacional. Bueno, muchísimas gracias. mediados de junio, la Cineteca estrenó su sala virtual. ¿De qué se trata esta sala virtual? Bueno, pues van a poder ustedes disfrutar desde la comodidad de su casa películas que va a proyectar la Cineteca con una módica
cantidad. Y bueno, pues Julio, que es el más chismoso en estos temas del cine, nos va a platicar. ¿Qué onda con la sala virtual? Les voy a dar la primicia, ¿no? Como dices en los programas de chismes. Pues está muy padre, la verdad, ¿eh? O sea, es la Cineteca ya va a todos los rincones del país donde haya internet. Entonces, lo que van a hacer es que parte de su programación que está aquí exhibiéndose de manera presencial también va a llegar pues de manera virtual. Funciona como si estuvieras en un cine, es decir, tienes que comprar un boleto, tienes que elegir un horario y tienes que estar presente justamente con tu boleto y tu horario en la plataforma, en la liga donde vas a poder ver, visualizar estas películas. Más salgan, los invitamos a que salgan un poquito, ¿no? De lo que nos proponen los cines comerciales y vean la cartelera que propone la Cineteca Nacional. Disfruten del buen cine mexicano, del cine nacional, del cine internacional, con directores diferentes, con propuestas distintas, y pues pásenla padre. Ya más gracias, yo soy Cristal Irigoyen y Julio López. Pues bueno, Cristal, cuéntanos esta película, de la película Los Lobos. ¿Qué te pareció? Danos una sinopsis. No nos cuentes el final de la película, claro, pero cuéntanos, mi querida Cristal. Pues sí, así como vieron, cabe mencionar que de nuevo es una invitación a que visiten la Cineteca Nacional. Es un recinto que promueve la cultura de la cinematografía aquí en México. Y dense una vuelta. Si no pueden ir, ya lo mencionamos, la Cineteca abrió su sala virtual. Se meten a la página de la Cineteca, ahí le dan clic, buscan sala virtual y pueden elegir la cartelera e incluso ver la película de Los Lobos desde su casa. Se pueden poner el horario, estar muy a gusto en su casa y disfrutar de todas las propuestas que tiene la Cineteca. Muy buenos directores, tanto nacionales como internacionales, ya lo vimos. Y sí, no pude evitar ver la película de Los Lobos de este director Samuel Kishi, este director tapatío. Es un retrato de la migración de una madre que emigra con sus dos hijos a Estados Unidos. Es una historia muy tierna. Los niños me conmovieron, ¿no? No les voy a mentir. Ahí estaba yo ahí limpiándome ahí con unos Kleenex. Al final hasta me fui a sonar los mocos al baño. ¿Qué me importa que lo sepan? Sí, dije, no, está cabrón. Dije, la visión que tiene Samuel Kishi como director, tiene una visión de primero colaborar con todo el staff, los actores, se van a hacer el scouting. En esta ocasión se fueron a California, a Albuquerque y algunos lugares de California. La actriz que se llama... Marta Lorena Reyes, la actriz, ¿se preparó de qué manera? Bueno, pues se fue como migrante tal cual a trabajar ahí en la película sale una lavandería donde hacen unas tomas. Ella trabajó real en esa lavandería, conoció a mujeres migrantes de todos los países, incluso de hasta Afganistán. Imagínense, ¿ustedes creen que nada más los mexicanos migran o los latinoamericanos? No, se van a encontrar con culturas de todos los países. Y bueno, es lo que ella platica en el detrás de cámaras. Incluso se fue a limpiar casas, se fue a limpiar oficinas, se empapó de esta cultura para que ella pudiera retratar muy bien este personaje de la mamá que se va con estos dos niños. Igual los niños hicieron muy buen casting, fueron más de 1,000 niños, me parece, fueron muchísimos niños que hicieron el casting, se quedaron 6 y al final quedaron estos dos hermanitos, Max y Leo. Sí, Max y Leo hicieron un muy buen trabajo todos. ¿Qué les puedo decir? Yo no les voy a contar la película, ¿verdad? No voy a ser tan metiche, porque lo que quiero es que sí la vean. Es un tema delicado, pero lo que me encantó es cómo retratan esta realidad, la vulnerabilidad y de la poca conciencia que tenemos sobre la migración de nuestros paisanos, no nada más de los mexicanos ni de los latinos, sino de la gente que migra en todo el mundo. Es un muy buen trabajo que logra Samuel Kishi, mexicano. Véanla, por favor. Esta película ha tenido muy buenos resultados en todo el mundo y es una joya más que tenemos de lo que exportamos a todos los países, ¿no? Les invito a que visiten la Cineteca, o si no, en su sala virtual, en la página, ahí pueden entrar con mucho gusto y disfrutar de estas propuestas.
No, hay varias cosas que decir aquí, querida Cristal. Punto número uno, que la humanidad no existiría como está ahora de no ser por la migración. La humanidad evoluciona gracias a la inmigración. De otra forma, seguiríamos viviendo todos en África. Esa sí es nuestra realidad. Y es absolutamente normal que existan este tipo de flujos. Sin embargo, en estos últimos años nos hemos enfrentado a una serie de abusos en ese largo camino para buscar una vida mejor para nuestras familias. Esta actriz hace un cambio de identidad fantástico, algo que llamamos en el periodismo cambio de identidad, en el que se busca, pues obviamente, vivir y retratar para la gente lo que está viviendo una persona en un momento determinado. Pero esto que se plantea en Los Lobos, pues es la historia de, no voy a decir miles, ni cientos de miles, de millones de mexicanos, de hispanos y de ciudadanos del mundo que vivimos aquí en los Estados Unidos. De millones de inmigrantes que verdaderamente venimos a este país con la única finalidad de esas, de sacar adelante a nuestras familias, de buscar una vida mejor, y que todos los días o todos los fines de semana o todos los meses o cada 2 meses buscamos apoyar a nuestra familia en el lugar en el que están. Me parece verdaderamente importante que se pueda utilizar cualquier tipo de medio para exhibir la realidad en la que se vive y para destacar absolutamente de forma heroica, estoy convencido con eso, de forma heroica, lo que hacen muchos papás, mamás, hermanos, hijos, etcétera, etcétera, para sacar adelante a su familia, a las que se enfrentan en una tierra que es muy distinta a la que uno está acostumbrado para sacar adelante a su familia. Así que qué bueno, vamos a ver esta película. A mí me recordó mucho una película que se llama El Norte, tampoco se la pierda, de Gregory Navas. Es una película muy clásica, de hecho sí. Tiene mi misma edad la película del Norte. No se la pierda, también es muy bonita esa película, muy interesante, claro. Que trata pues ese paso, ¿no? Y pues bueno, es absolutamente necesario que nos concienticemos, los que no sepan de esto, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de los que nos ven y nos escuchan en estos momentos están convencidos, saben, sí. Saben, o sea, ya se la sándwich, ¿no? Como decimos. Yo, exacto, yo, interrumpiéndote, yo estoy segura que esta película va a ser, ojalá de verdad haga conciencia y realicen un cambio real o una iniciativa importante a partir de que vean esta película, porque el cine, queridos amigos, no es solamente para pasarla bien, para divertirse. Las producciones audiovisuales también ayudan a conmover, a crear conciencia, a educar, y esto fue el objetivo realmente cumplido total de este Kishi, de Samuel Kishi. Yo terminé conmovida, pero independientemente de que sí lloré y me llegó a la emoción, porque pues tengo sobrinitos y a mí los niños me mueven mucho, sí me tocó fibras sensibles y sí creó un cambio de conciencia en mí y en cómo yo ver al del frente, a cómo ver al otro, ¿no? Seamos más humanos, más empáticos, es lo que pide esta película, sí, documental, porque también retratan, hay fotos y registros de familias reales, que no son actores y que salen en la película, y está bellísima, ¿qué les puedo decir? Sí, les invito a verla y a ver estas propuestas que tiene la Cineteca Nacional. ¿Cómo ves, Toño? Hay posibilidad, de hecho, de ver la película de manera virtual. Nomás búsquelo por Google, a veces sí se puede, a veces no. Yo lo voy a buscar y le informo si se puede o no mañana aquí en este espacio. Mientras tanto, mi querida Cristal, hoy otra cosa, antes de que se me olvide, un mensaje claro y rápido. En estos momentos Haití se enfrenta a serios problemas después del asesinato de su presidente, pero se ha enfrentado a muchos problemas durante mucho tiempo. Problemas por el racismo de la comunidad de naciones, problemas precisamente por gobiernos corruptos que fueron provocados por ese racismo y por ese abuso de naciones de primer mundo, etcétera, hacia ellos. Y ese es un ejemplo claro de las personas que anhelan sacar adelante a su familia en otros países. Hoy vemos cómo los haitianos buscan pues sacar adelante a su familia, ayudarse a sí mismos, pues en otro tipo de países. Son migrantes en el mismo
en la misma República Dominicana, su país vecino, donde enfrentan mucha discriminación. Son migrantes en Chile, son migrantes en México, son migrantes aquí en los Estados Unidos, y en algunas partes no les va muy bien. Así que hagamos mucha conciencia ante todo esto. Mi querida Cristal, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales, tu canal, y pues qué nos vas a estar platicando la próxima semana en el Cristal del Arte, aquí en Sin Censura? Claro, claro que sí. Rapidísimo, antes de que les dé mis redes y lo que vamos a ver, les tengo una noticia con relación al programa pasado que subimos el video de la artista Diana Carolina, no sé si se acuerdan que tenía un problema con una empresa UPS. Ya le